Es así también como nuestra madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, pero según ¿cómo, no, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hoy viernes, bastante frío por acá en Comalapa. Hoy 19 de febrero, hoy el primer viernes, bueno, más que todo día de Vía Crucis, el primer Vía Crucis acá de la Iglesia Catedral San Juan Bautista. Así que con su permiso estaremos presenciando este parte de este Vía Crucis acá en Iglesia Catedral San Juan Bautista. Por respeto, estaremos guardando silencio para cada uno de ustedes. Con permiso. Nuevas oportunidades, pero que en vez de encontrar nuevas oportunidades, muchas veces encuentran humillación, maltrato, explotación, y muchas veces lo que encuentran es la muerte. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos jovencitos, cuántas jovencitas no han muerto en el camino hacia Estados Unidos, buscando el sueño americano? Creo que son muchos. ¿Cuántas madres no lloran la ausencia de un hijo, de una hija, que se fue para España, que se fue para Europa, y ya nunca volvieron a saber nada de ellos? ¿Cuántas madres no lloran la ausencia indefinida de una hija, de un hijo, que se fue a Estados Unidos y que queda atrapada en la garra del gran negocio de la prostitución en México o en otros países, ¿verdad? Queridos hermanos y hermanas, roguemos al Padre para que tenga misericordia y piedad por estas muchas madres que están sufriendo hoy en día, para que sea Dios quien les dé el valor y la fuerza necesaria para seguir este camino. Pidamos también que sea la Virgen quien acompañe a estas madres y quien interceda por ellas ante este dolor que sufren hoy en día. Oremos todos juntos diciendo: Señor, haz que sepamos dar siempre apoyo y consuelo. Haz que dar siempre apoyo y consuelo para consolar a las madres que lloran el destino de sus hijos. Señor, haz que sepamos dar siempre apoyo y consuelo para quien ha perdido toda esperanza en su vida. Señor, haz que sepamos dar siempre apoyo y consuelo para quien sufre violencia y desprecio todos los días. Señor, haz que sepamos dar siempre apoyo y consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Perdona, Señor, perdona.
queridos hermanos, llegamos a la quinta estación y contemplamos al cirineo que ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, encontramos lo siguiente: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Bendigamos a Dios. Es interesante, hermanos, que nosotros vemos que quien ayuda a Jesús en este momento difícil a llevar la cruz es un desconocido. Y nos preguntamos, ¿y dónde se quedaron los amigos? ¿Dónde se quedaron los allegados de Jesús? ¿Dónde se quedaron aquellos que fueron curados de sus enfermedades? ¿Los que fueron liberados de endemoniados? ¿Dónde estaba esa gente? En esta situación difícil de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién por Él? Pero al final, es un desconocido quien lo ayuda. En nuestra experiencia humana, también nosotros experimentamos esta realidad de soledad. Pero siempre hay buena gente que nos tiende la mano. A veces no los amigos, a veces no los familiares. A veces son gente que ni uno ha tenido contacto, relación alguna con ellos, y son los que nos tienden la mano. Yo creo que como cristianos no debemos de ser indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Nuestro Jesús realmente ha venido como también ese cirineo a ayudarnos en la vida, a llevar la cruz de la vida, a llevar la cruz de esta existencia, nuestras debilidades, nuestras limitaciones humanas. Muchas veces nos pesan. El pecado mismo, el mal que llevamos en la vida, pesan. Con la ayuda de nuestro Jesús se torna más liviano, y si optamos por la vida que Él nos ha enseñado, pues no sé, se torna pesada. Y eso es lo que realmente nosotros también debemos de ser como cristianos para con las personas, sean quien sea, si los conocemos, no los conocemos. Lo importante es hacerles el bien, es practicar el amor para con toda la humanidad, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Cachalar? Chupani tanahre, sirre, o litanahre, cachajaroj, chirisimón axirene, chutori cajaf. Un achima de tamanta rubeche a Jesús. Y Jesús no hubiera tamanta rubeche a chinre. Bajo ni malasca llevar. Core cajaf. El cuchillo cobir y rachidir. Cuchillo cobir y janipevi napir y sedutor y hachu paniki caslem. Dicheru cachojrizaj. Romaya vilki palmenchu paniki caslem. Richere les alay tsefta shamanik chupani ki kaslem e kej binaki kuchika e kovir binaki re kanke mireni banatech kachalaf kubeish haroa kapalbech ni malachtach kayevach chupani ki kaslem kej bema yorkitota de kachalaf de kachivir pero que tamanche koi tzilechtach binek e kocho echi bachulef hare yohto chupani ki kaslem. No me llamo ni manchi, erika jaf, pues achetar una hoj, erika Jesús, rishogrutó chupare jacaslem, jatareni casamají roj, jantate chupare jacaslem, erika Jesús, jantate yo grutó, achel y simón axirene, chutó erika jaf, jarenu erika Jesús, chupare jacaslem, chkena cabinech, chkena cautzin no jovech, chken, tijapaná. Porque jareru kamon perikanimapel kush,
Rikir Kajab. Hermanos, oremos diciendo: Señor, ayúdanos a llevar nuestra cruz. Cuando estemos cansados y desanimados todos, cuando sentimos el peso de nuestras debilidades todos, cuando nos pides que compartamos los sufrimientos de los demás, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. San Juan Bautista. Muy bien, y de esta manera se está llevando hoy día viernes, con fecha 19 de febrero de este año 2021, el primer Vía Crucis. Bueno, no obstante también mencionar de que las estaciones solamente se estará haciendo acá en las instalaciones de la Plaza San Juan. Así que esta es la información que nosotros estamos llevando. Ahorita está arribando a lo que es el quinto. Está arribando a la quinta estación, así que esa es la información a todos los feligreses católicos pertenecientes a la Iglesia Catedral San Juan Bautista. También en unos momentos estaremos arribando lo que es viernes también, el primer viernes de Vía Crucis de Iglesia Sagrado. Así que los dejamos con estas imágenes, su servidor Jonathan Mejía a través de Mural de Comalapa. Somos Comalapa, informando a los comalapenses que pase una feliz tarde. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.